Hace ahora aproximadamente un año, Aspapel nos convocaba a la tercera entrega de Pajaritas Azules, unos galardones que reconocen el buen hacer de las corporaciones locales, de la administración local, en un proceso imprescindible, que es el de la contribución a la economía circular, en este caso, en el ámbito de la gestión del papel y del cartón. Elementos que forman parte de nuestra vida diaria de forma indisoluble desde hace muchísimo tiempo. El contexto en el que nos encontramos hoy, en esta cuarta edición, es bastante distinto. Y todo lo que ha acontecido a lo largo de este último año contribuye a hacernos reflexionar más aún sobre algunos de los aspectos que destacábamos en aquel momento. La necesidad de incrementar el compromiso del conjunto de la ciudadanía y de las administraciones en una gestión razonable, equilibrada de los recursos naturales, del capital natural, tras un episodio de la envergadura de lo que supone esta crisis sanitaria, hoy ya mutada en crisis económica y en crisis social, nos lleva a la obligación de incrementar ese compromiso aún más. La crisis climática y la crisis de biodiversidad conforman los riesgos de mayor nivel, hasta ahora identificados, en la continuidad de las condiciones de vida en el planeta tal y como las hemos conocido durante generaciones. Y somos conscientes de que efectivamente la degradación de la biodiversidad y la acentuación de la subida de las temperaturas en el planeta son los elementos que deben de conformar nuestra principal línea de acción a la hora de tomar decisiones de alcance global. Líneas de decisión de alcance global que únicamente pueden ser efectivas si son el sumatorio de los compromisos de alcance local. Por eso quiero poner en valor el hecho de que hoy se reconozca a quienes son los protagonistas de la acción local, esa contribución a mejorar las condiciones de vida en el planeta, a comprometer una acción conjunta en la cual los ciudadanos, en último término, son los principales protagonistas. Por lo tanto, en un proceso dinámico en el cual estamos todos embarcados y que en estos momentos tiene una hoja de ruta que se llama Estrategia de Economía Circular España 2030 y con carácter más inmediato el primer plan trienal de acción de economía circular que arranca justo en estos momentos, el día 10 se sometió a información pública el primer plan trienal de acción de la Estrategia de Economía Circular. Confío en que seamos capaces de alcanzar los objetivos que colectivamente nos hemos marcado. Mi enhorabuena a los galardonados y mi agradecimiento a Aspapel por mantener este compromiso de acción dinámico, mejorado año tras año, y ánimo para la siguiente convocatoria.